Empezamos el video en los cuartos de finales de la Europa League. El Liverpool no logró revertir la serie contra el Atalanta, a pesar de contar con su alineación titular. El equipo de Klopp tomó la delantera temprano en el minuto 7 gracias a un gol de Salah de penal. En el minuto 38 el Liverpool estuvo a punto de aumentar su ventaja a 2-0 con una jugada de Salah, quien se encontraba solo frente al portero. Tenía la opción de pasar el balón a Luis Díaz para que este definiera, pero el egipcio optó por no hacerlo, lo que provocó la frustración y el enojo del colombiano. Mientras tanto, Luis Díaz fue sustituido al minuto 66 del partido. Ahora el Liverpool se enfocará en la Premier League para intentar cerrar el ciclo de Jürgen Klopp de la mejor manera posible. Por otro lado, hay un sector de la prensa británica que no está completamente convencida con la presencia de Luis Díaz en el Liverpool, y dejan a un lado que no es el reemplazo que en su momento buscaron con la salida de Sadio Mané, y verían con buenos ojos la eventual venta del Guajiro, teniendo en cuenta que han llegado algunas ofertas por el colombiano, principalmente del PSG. Esta información la publicó el medio Anfield Watch, donde mencionó lo siguiente: Díaz nunca ha sido el tipo de delantero que al Liverpool hubiera apuntado anteriormente. Jugadores como Jota, Salah, Firmino y Mané tenían números sostenibles que podrían ampliarse en un sistema mejor. Tenían un historial de ser goleadores, incluso si su definición era poco incompleta. El colombiano nunca tuvo eso. Los hinchas creyeron que Luis era el reemplazante perfecto para Mané, algo que no se ha dado. Además, agregaron con lo anterior que la mejor opción para el Liverpool sería prescindir de los servicios del colombiano. El entrenador del Sao Paulo, Thiago Carpini, fue despedido del equipo brasileño luego de un inicio de temporada decepcionante. El equipo de James Rodríguez se queda sin entrenador y crece la incertidumbre, ya que la dirigencia del Sao Paulo estaría adelantando negociaciones con Rafa Benítez, el mismo técnico que le hizo la vida imposible a James en el Madrid y en el Everton. Para muchos es imposible de creer que el español siga teniendo mercado en el fútbol actual, aunque sus resultados dejan mucho que desear y no para de sumar fracasos. Su hoja de vida es apetecida por muchos clubes. Actualmente se encuentra sin equipo luego de que el Celta de Vigo lo despidiera por el terrible rendimiento. Rafael Santos Borré dio su primera asistencia en la victoria del Internacional contra el Palmeiras. Su contribución fue vital para su equipo. Sin embargo, cuando el marcador estaba 0-0, Borré falló un penal a favor del Internacional, que pudo significar su primer gol en el Brasileirão. Já foi autorizado. Partiu Borré, pé direito nela. Pra fora! Y esto es todo por hoy. Recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.